Ayer subí un video donde les dije que no me daba tiempo de grabar los tres lonches de mis niñas y les dije que porque son muy lentas y porque pues no me iba a dar tiempo, que me tardo como una hora en grabarlo, pero me refiero a que grabo, edito y todo eso. Y una señora me dijo, ay, es que eres bien pasmada, así me dijo. Ay, me dijo, es que tienes que ser más movida para hacer las cosas y así. Bueno, pues sí, pero trato de que cuando hago un lonche lo hago con amor y con me le tomo el tiempo. Y me, ay, sí me ofendió, señora, ¿eh? Pero bueno, está bien. Ahorita dije, bueno, voy a grabarles y me paré temprano, un poquito más temprano, y sí me dio tiempo de hacer los tres lonches. Dije, les voy a grabar. Y como ya les había dicho en otro video, hice los salchipulpos gracias a sus ideas. Y bueno, yo ya había puesto a hervir la pasta con ajo, cebolla, sal y hojita de laurel. Y ya después dije, se lo voy a sazonar con poquita mantequilla. Luego le puse queso, le puse las salchichas. Puse a hervir unos brócolis porque también luego me dicen que puro dulce le doy a mis hijas. Pero pues es que digo, ay, eso es lo que nos gusta a todos, ¿no? Bueno, los niños y así. Son poquito dulce, poquitas verduras. Eso sí, hay que tener un balance. Y bueno, miren, aquí están los tres. La única que se quiso llevar rosita fue mía. Los otros dos azules eran para uno para Charlene y uno para Kire. Y bueno, ya saben que estos termitos, esta lonchera me gusta porque guarda lo calentito hasta que ya salen al recreo. Y miren qué bonitos quedaron estos salchipulpos. Así que denme más ideas. Ya ven que sí hago todo lo que ustedes me dicen. También hice el otro día el alambre. Mis niñas se llevaron alambre a la escuela. Y bueno, miren, ¿a poco no se ven bien bonitos estos pulpitos con sus ojitos y estos con amor? Así le digo a mí, a Sherlyn, cuando alabas y te vea con ojos de amor, ese piensas que soy yo. Ay, por eso luego me dicen de cosas porque soy bien cursi con mis hijas, pero bueno, ni modo, es así, mi sobriosito, dijera a mis hijas. Y bueno, miren, le puse al brócoli estos ojitos que se ven bien bonitos. Y también le voy a poner sus zanahorias. Le puse también de postre. Adivinen qué le puse. Pues le puse unos gansitos porque fui a Tijuana. Y no sé ustedes, los que viven aquí en Estados Unidos, pero todo te sabe diferente. Si traes cocas de allá, saben diferente. Si traes papitas de allá, te saben diferente. O sea, no, es que todo te sabe diferente allá. Así que les traje unos gansitos y eso fue lo que le puse un pedacito de gansito, le puse sus vitaminas y como ya les dije, pues no todos los días alguien me dijo que no es bueno que las vitaminas las agarran de las frutas, las verduras y todo, pero digo, pues por algo las venden, así que ahora les pongo unas un día sí, un día no y así. Y bueno, miren, aquí les voy a poner solamente la mitad, las voy a hacer que compartan. También se van a llevar su botellita de agua simple. Así que yo creo que sí hice un buen balance. Y no, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, para terminar, miren este palillito de Mickey Mouse. Y ya voy ahorita a terminar los demás.